Are you ready? Yeah. Open. Happy Thanksgiving! ¿Te gusta? Can you make a turkey and cut it? Yeah. Let's cut it! Yeah! But, le compré a Michi. Ay, espérate. Este para que lo haga. Para que se entretenga, porque está, ella quiere jugar. Sí. Sí, mi amor, tú lo puedes hacer todo. Happy Thanksgiving. Buenos días, mis chiquitos y mis chiquitas. Bienvenidos al vlog de Thanksgiving. ¡Yay! El día de hoy ya me bañé. ¿Y qué creen que me salió para recibir este día? De dar gracias. Gracias por mandarme otra nariz. Oigan, estamos, Michi y yo, vamos a hacer una actividad de Thanksgiving porque Michi quería jugar y justo para esto le estaba guardando esto. But mommy, I don't know what to do yet. Yo tampoco, ¿qué hacemos? Oye, saluda a todos. Di Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Vamos a hacerlo. That's like weird. Alexa, stop. Enséñaselos a papi. Daddy, we have a surprise. What? Who's the best? Me or mommy? You. Yay! Great job, dude. So, this one is mine. Okay. And this one is mommy's. I know why you did not pick mommy's. Because she has silly eyes. And who bit the eyes? Yeah, and... Okay. You put it on the top? Yeah, you did better, man. Michi puso el de ella aquí. ¡Yay! ¡Hermosa! Mommy, y el mío allá afuera. ¡Mande! Daddy, y el mío lo puso acá. ¡Qué buena idea! Porque Michi andaba media triste, oigan, está llueve y llueve. Michi andaba media triste, que quería jugar y que no estamos jugando con ella. Y entonces siempre tengo una actividad del año pasado. ¡Ay, Dios, qué pelitos! El año pasado también le hice algo así, de manualidades en Thanksgiving. Y yo tengo mucho, mucho que cocinar, pero primero tomar café. ¡Hola, mi pedacito de cielo hermosa! ¡Anda! ¡Anda enojar! Buenos días. Buenos días. Miren qué guapa se ve Martita, se peinó bien bonita. Gracias. Le dije que se le ve el pelo súper sano. Mira. Se los... Diles cómo te lo secas. Pues es que compré un secador. Ah, el del cepillo. El cepillo, un cepillo secador. Revlon. Y sí funciona, se lo recomiendo, sí funciona. Sí. Y no está tan caro y sí te deja el pelo bonito. Es el de Amazon, de la marca Revlon, ¿verdad? Sí, Revlon. Es el está muy bueno. Yo todavía no lo he probado, ya me lo ofreció, yo lo quiero probar. De hecho, lo tengo que probar mañana en estos días para pedirlo por el Black Friday. Sí, porque lo compraste en Amazon, ¿verdad? Sí. Es de Revlon. Yo me lo planché, oigan. Se ve muy bonito. Pero me lo, o sea, no va a ir así, me lo arreglé para que no se me venga porque voy a estar cocinando. Siempre que estoy cocinando o me estoy pintando, me lo pongo así. ¿Esto ya la meto? No, falta esto. Ok. Y... ya el... mande. No, mi amor, te vas a bañar rápido. No, ya te bañaste ayer en la noche. Bañó. Y miren, aquí, como les dije ayer, ya quedó. En la noche dejé aquí listo los sweet potatoes y el pavo lo inyecté. Sí lo inyecté, oigan. En el blog de ayer ya les dije cómo.
y ahora lo voy a sazonar con mis hierbas y con mis condimentos. Lo voy a condimentar más bien, lo voy a condimentar y le voy a poner la mantequilla encima. A mí me gusta hacer como una especie con mantequilla, con perejil. En esta vez le voy a poner perejil seco. Y las hierbitas que ayer hicimos, las de rosemary, thyme, sage, que ya las picamos ayer. Estas son. Este es el tomillo, el romero y la sal. ¿Quién trae los pelos de Chucky? Porque acaso una nana no las cepilló el pelo. Y amaneció como Chucky. Y por más que yo tengo listones, no se los puedo poner, ¿eh? ¡Qué cuchita tu nana! ¡Mira cómo te dejó! Así andaba tu hijita. Así andaba yo cuando se quedó cortada en el pelo. Así andaba yo, ¿sabes? Así andaba usted, acuérdese. Es que hubiera visto cómo amanecía con estos pelos por atrás. Así andaba ahorita en la mañana también. Somos Chucky, Michi, mami. ¡Qué amiga y mami! ¡Toma tu pelota! Voy a Happy Thanksgiving. Como ya quiero meter el pavo, voy a picar y lavar. Debe ir cebolla, zanahoria y apio, pero ya se me acabó la cebolla. Pero eso es para ir como que en la cama del pavo, para que el pavo no esté directo, entonces no pasa nada. Y Martita me está ayudando a picar cebolla y ajo. Y esto lo voy a mezclar ahorita con perejil, con tomillo, con romero y sal y pimienta así, y es la mantequilla que va a ir, que le voy a untar al pavo encima. Tengo mi cama de verduras y esta no, o sea, la lavo, más no pelo las zanahorias porque es solo para que, ya saben, los ustedes ya saben cómo hacer el pavo, me imagino. Y las que no, pues les cuento que esto es más que nada como que para que sea una cama para el pavo. Y también este año le voy a agregar algo nuevo. Le voy a agregar un ajo elefante. Este lo compré en Ralph's. Y sí, se llama Elephant Garlic. Y voy a poner la mitad de este. Lo voy a partir tipo hacia la mitad. La mitad aquí. Y la otra mitad la voy a meter al pavo de relleno. Con limones, nada más partidos a la mitad. Y con tantito de esto también. Aquí tengo mi pavo ya seco. Y acuérdense que lo tienen que sacar una hora antes. Yo lo voy a meter a las 12:15. Entonces ya lo acabo de sacar. Lo voy a poner aquí y ya le voy a meter esto al pavo y tantito de eso. Ya le voy a pasar el pavo. Espera. ¡Amor! ¡Please! Voy a pasar este pavo a la cama. A ver, déjenme lo pongo acá. Al otro que tengo aquí. A esta. A las que les da asco, no vayan a ver. Who got that? No, I got it. Who got that? Ahí venía yo a ayudarme, pero sí pude. Dog? It's not a dog, Michelle. It's the turkey. She says, who got that big dog? Is it real? Yeah. Real turkey? Sí, mi amor, es un pavo, de verdad. Ok, ya voy a dejar que se ponga el tiempo tantito, pero ya está sobre la cama de esto. Acuérdense que el pavo hay que ponerle por abajo las alas y yo le amarro las piernas con este. Miren, yo sí se las amarro a mi mamá, ¿no? Y yo nunca lo he hecho en bolsa, pero mi mamá siempre lo hace en bolsa. Les digo que este año no estoy siguiendo ni una receta, estoy agarrando poquito de lo que he aprendido. Esta receta, les digo, no es de nadie. Yo lo estoy como que tanteando a ver qué tal me sale, entonces vamos a ver qué sale. Pero mi mamá siempre lo hace en bolsa, yo nunca lo he hecho en bolsa. Creo que sí lo hice en bolsa una vez, la primera vez que lo hice. Y sí sabe bien rico, entonces el año pasado no lo hice en bolsa, pero este año sí lo voy a hacer. Creo que hay que ponerle harina a la bolsa y luego lo metes, pero como que el pavo ya está listo, pero ahorita que ya esté más al tiempo, ya lo voy a meter. Bueno, voy a hacer así mi menjurje y mezclé al tanteo, se los juro, como un cuarto de cebolla súper picada finita y cuatro dientes de ajo.
Estoy diciendo las medidas para mi futuro también, porque le digo, Martita, si sí me gusta esta receta que estoy como que ideando, pues bruto. Porque sí, el año pasado dije, ¿por qué sigo recetas si yo sé cocinar y mejor lo que me gusta? Como ya llevo, es mi octavo año haciendo la cena de Thanksgiving, le digo, Martita, el pavo más rico que me ha salido es el primero que hice. Salió jugoso. Y les voy a recomendar que se compren una de estas. Así pico, me ayudó a picar el, Martita, el ajo y la cebolla con esta. Porque tiene como estos. Yo nunca la había usado. La tengo desde hace tiempo y nunca la había usado por necia de que nada sirve. Bien mamada la mexicana, pero bueno. Esta le puedes echar nada más una barrita de mantequilla, pero yo le voy a echar dos y aquí tengo otra por si acaso, porque el pavo está grande y lo voy a untar. A esto le voy a poner, como les digo, se supone que una receta que yo vi lleva nomás uno, ¿verdad? Pero yo le voy a poner dos y tengo uno aquí por si acaso, que estoy como que se vaya guardando, lo saqué hace rato para que se mezcle más rápido. Y también aquí voy a ponerle perejil, tomillo y romero. Bueno, aquí tengo mis hierbas. Aquí está el perejil lightly dried, ligeramente seco, que compré. Vamos a ver qué tal. La salvia, el romero y el tomillo. Y no le voy a echar tanto. También le voy a echar tomillo a los green beans. No le voy a echar mucho porque el año pasado siento que llevaba mucho. Lo voy a echar como que espolvorear así al tanteo. Y obviamente también le voy a echar de que sal, pimienta, sal de ajo. Y así, sazonadores al gusto, ¿verdad? A ver qué. Saluda, mamita. Obviamente le tuve que hablar a mi mamá porque ella es la experta y le digo que cómo la admiro y cómo estoy agradecida por ella. Porque, oigan, en serio, mi mamá heredó de mi abuelita el instinto de ser buenísima en la cocina. Le digo, mami, ¿sí, cómo le haces? Yo tengo que buscar recetas en YouTube o acordarme cómo le hice el año pasado y medir y todo. Mi mamá no, todo al tanteo, pero se le da y sale delicioso. Entonces yo no podía meter el pavo al horno sin hablarle a mi mamá. ¡Qué rico! Te va a quedar delicioso. Sí, mamita. Miren, ya hice la mezcla de mantequilla, le puse lo que dijimos y le eché tantitititita mostaza para que le diera como que un toquecito, pero muy poquita. Y y sí le puse dos de mantequilla nada más. Y ahorita lo vamos a meter, como mami, la bolsa con harina en la bolsa. El pavo, primero se le pone harina y la bolsa se da cuenta que se revuelve todo. Sí. Y luego ya se mete el pavo adentro de la bolsa, se cierra, se pone en el molde. Se cierra con aluminio y luego encima otro molde encima. Y luego... Oye, y luego hay que estarlo sacando cada media hora, ¿verdad? No. ¿Tú cada cuándo lo sacas? No. El pavo lo sacas porque no le puedes abrir la bolsa. Ah, no. Ya el último le ves la... Es que yo nunca lo... No me acuerdo de haberlo hecho en bolsa. Yo la receta que sigo lo hubiera metido así, nada más lo hubiera sin bolsa, y lo tienes que estar poniéndole jugo cada media hora. No, bueno, yo ese lo hago como lo hacía, así lo hacía también tu abuelita. Y después yo lo empecé a hacer así como lo hacía la tía Sarita. Bueno, entonces, ¿le vas a poner la bolsa? ¿Y cada cuánto lo saco? ¿Lo puedes? Es que no. ¿Cuánto pesa el kilo? 8 kilos, 18 libras, 8 kilos. Pues lo puedes dejar unas 3 horas y media. No, lo tengo que poner 4 horas y media. Ah, bueno, 4 horas y media. Pero nunca lo voy a sacar, tú nunca lo sacas. Oigan, bueno, ahora todo esto lo vamos a meter a la bolsa. Dice mi mamá que siempre sí. Que siempre sí le vamos a poner todas las verduras a la bolsa. Entonces, voy a poner el pavo por lo pronto aquí, solo. Le echo las verduras y la harina a la bolsa. Y luego, yo lo compré una vez. Lo encontré, mamita, en Home Goods o algo así. Es como está para cargar. Está buenísimo porque no ocupa espacio, ¿verdad? Bueno, corre y se va corriendo. Este pavo... Ah, pero también lo voy a cerrar. Voy a amarrar las piernas y voy a meterlo en esta bolsa y luego después que lo meta también le voy a meter la capa de abajo y luego ya vuelvo a poner aquí la bolsa. Dice bueno, mi mamá, como cuando a Michi le ponen los calzones, dóblale para meter la bolsa. ¿Y no le puedes pedir ayuda a tu papá? No está mi Pepe el Toro. Pero cada año me ayuda a hacer esto, porque necesito que alguien lo agarre para yo. Ándale, amor, pues, por favor. Sí. Because I need to put it in the oven. So,
Are your hands clean? Wash your hands, please. Thank God for my watch on the phone. Andale, ven. Okay, hold it like this, like the way I'm holding it. My hands are somehow winning. Oh, really? Barely, with a third string quarterback. I was so worried. You know. Agárrenlo desde abajo, Abril. Sí. Move a little towards. You don't need me now. Yeah. Thank you, love. Yeah. You want me to put it in? Yes, but not yet. That's what she said. ¿Ya lo metiste en la bolsa? No. Ahí va. Okay, déjame lavar las manos. Oye, ¿te acuerdas que yo tenía un delantal? Sí. Pues no lo encuentro. O sea, el de Navidad, ay, sí, pero el de Thanksgiving, yo me pone uno bien bonito. El mandil. ¿No lo encuentras? No lo encuentro. Bueno, chéquense. Ya está. Ah, bueno, ya vieron que ya amarré. Ahora, en el nombre de Dios, lo voy a meter en la... lo voy a meter en la bolsa, estoy bien culiada. Ok, lo voy a meter en la bolsa, ya. Mucho okay. Pedo. Agárralo de abajo como mía. Mamá. Ay, se cortó. Ahorita lo voy a amarrar y lo voy a voltear porque esta es la parte de arriba. Lo voy a voltear. Ya lo metí, ya está esta y abajo siempre le pongo una para que no sepan de una de las de galletas porque está pesado mi pavo. Y ahorita lo voy a tapar con, lo voy a forrar con aluminio y después con otra de esa encima. Por fin, le puse doble aquí para que no se vaya a pandear ni a caer ni nada. Y si se rompe, pues aquí está. Ya le puse esta encima, pero acuérdense que lo forré muy bien. Y ahí va, ya lo vamos a meter. ¡Amor! ¿Qué hiciste? Wait, I'm not actually done. Ok. ¡Ay, qué hermosísimo te quedó! En the back, I draw. Michelle. Mi amor, te quedó muy bonito. I draw. ¿Te gustó? I draw the lines orange because I write my name. Bravo, mi amor. Okay. Okay. Oficialmente, Josh ya va a meter el pavo en el is horno. Is it low enough? Yeah, it is. I think. So. Woohoo! Sí. No. No. You gotta. Como que está grandecito el pavito, entonces tuvimos que bajar una. Oh. Pero ahí va. Thank you. Yay. 4 horas y media en 3.50 y es de 18 libras, o sea de 8 kilos. Ahora sí, ya está el pavo en el horno. Yay. Yo todo el día con este secador aquí, pero literal lo necesito. Y voy ahora a poner la mesa bien. Y luego voy a empezar con los green beans. Vamos a arreglar este mantel porque está muy largo. Okay, ya le hicimos un truquito al mantel. Ya no tengo tiempo de plancharlo, pero no se va a notar. Y ya le voy a poner, estos les llaman chasers para que vayan debajo del plato. Y ahora sí voy a poner la mesa. Y me decidí esperar un poco porque si no Michelle me la iba a mover y así. El año pasado sí la puse desde la noche, pero este año, y así con estos, ya no ocupa mantel cada quien, porque ya no sale por el mantel de tela de abajo. Entonces,
Mami. Wow, ahorita vamos a cambiar y peinar, Michi. Y nada más las voy a hacer rollito X, súper sencillo. No me lo voy a pasar. Enséñame cómo te ves. ¡Qué preciosa te ves, mi amor! ¿Quién te compró ese vestido? Bali. Bali. ¿Lista para todas tus sorpresas? Cierra los ojos. ¡Ay! ¿Sabes qué es? Es un pavito. Y aquí le vas a escribir de lo que tú estás agradecida este año. What are you thankful for? Daddy's gonna help you, okay? Tell Daddy. And then you're gonna paste it. There's stickers. But if there's three surprises, that's the first one. This is the third. Michi! Come on. All right, go do it with Daddy. Tell Daddy to help you. Okay, ya me pinté y ya solo estoy lista. O sea, ya estoy lista. Esto me lo quito y me cambio ya que... Ya que llegue la gente, o que ya está a punto de llegar, porque no quiero cocinar el vestido todavía. Y miren, Martita también ya está lista, bien guapa, se pintó y se puso sus aretes. Yo todavía no me pongo aretes ni anillo, pero porque voy a cocinar. El pavo sigue ahí, ya puse las mesas. Bueno, pusimos porque Martita me ayudó. Ya está lista la primera, ya está lista. Y la segunda, ya está lista. Ya está todo el setup. Bueno, me falta la que tengo el refri. Y aquí ya tienen cuchara. Estos para poner lo que... Este es de los green beans. Entonces voy a usar esto. Pero ahorita me lo voy a llevar y lo voy a volver a limpiar. Y esta mesa también ya está lista. Y Josh ahorita se va a llevar esto y esto para lo que no está listo. Pero esto ahorita Marilu va a llegar a poner oro. Y lo que voy a empezar a hacer es la crema de champiñones. Yo entonces, quiero verla. Ahorita les platico cómo pie. Hiciste un pie. Ya llegaron Joel y Marilo. Hiciste un pie. Te lo juro. Pero ¡wow! Se ve súper rico. Te lo juro que no te dejes engañar porque está roto todo. No, qué delicia. Se ve buenísimo. Vamos a ponerlo allá. ¡Uy, qué rico! Desde nave. Ah, ¿mía? Sí. Está comiendo. Qué bella, ¿no? Sí. Ya está el pavo en el horno. Le faltan 2 horas 44. Esa es la mitad de las cosas. Ay, haciendo los dips. Marilu se encargó de todas las entradas. Déjenme les digo cómo está. Alexa, pause. ¿Cómo está acá la situación? Joel y Marilu se están encargando de las de la mesa y distribuir todo porque yo no sé nada. Lo que estorbe lo podemos quitar. Esto por ejemplo. Ajá, ahí yo pensé por las pita chips. Voy a hacer una crema de champiñones y tengo ajo y cebolla y aceite de oliva. Y ahorita ya le voy a echar los champiñones. Es una crema. No, no sé cómo va a salir, pero sabe bueno. ¡Dios, mi hermosísima! ¡Happy Thanksgiving! ¡Ay, Martita, te llevas zapatos! ¡Claro! ¡Qué ajuariara, mi amor! ¡Te ves hermosa, mía, de mi corazón! ¡Mi vida! ¡Qué preciosa, mi bebé! Ok, ya está los champiñones cocidos y ahora ya le voy a echar lo demás. Mande. Bueno, ya que esté así, le vamos a poner como 3 o 4 cucharadas de mantequilla y la harina. La harina es 1/3 taza. Creo que les voy a dejar en la descripción la receta porque ahorita no tengo chance de decirles todo, pero más o menos después. Ok, bueno. Ya le agregué la harina y la mantequilla que va a hacer que la consistencia de la crema esté como... No tan líquida, sino un poco espesa. Y ahorita que se derrita más la mantequilla, ya le voy a poner también el... Le puse el heavy cream y ahora 3 tazas de chicken stock. Y le puse 1 taza de heavy cream. Voy a poner tantito tomillo y... ay, se me fue parsley. ¿Cómo se dice parsley en español? Perejil. Perejil seco.
Y aparte le voy a poner queso. Yo le quiero poner parmesano y le voy a poner tantito de Monterrey Jack. A ver qué tal sale. Bueno, aquí ya, básicamente le apagué tantito para concentrarme bien en qué le voy a echar. Yo le voy a echar tantita sal de ajo y le voy a echar tantito Knorr. No puede faltar, ya saben. Y sal y pimienta. Y ahorita le echo el queso. Ya le volví a prender, ya le puse parmesano como que menos de la mitad de este bote, así espolvoreado, al tanteo. De aquí en adelante ya es al tanteo, chicas y chicos. Y le puse, como les dije, sal, pimienta, al gusto, tantito Knorr y tantito de este. Y váyanlo probando porque esto lo voy a inventar. Le puse de que un cuadrito de este de Monterrey Jack y tantito espolvoreado de que ya tenía en pedazo. Bueno, ya la voy a dejar a fuego lento. Que quede como medio liquidito y ahorita como que agarre forma. Le puse poquito queso para que no la crea tan espesa. Le eché un poquitito más de chicken stock. Okay, sigo con la crema a fuego muy muy lento, aunque básicamente ya está. Creo que lo voy a apagar porque se va a cocinar acá con los green beans que ya tengo aquí. Y ahorita les digo cómo voy a hacer los green beans. Va a ser aceite de oliva, como media cebolla, así rajas delgaditas. Así me gusta a mí en lo particular. Y la receta que yo sigo es como 4 rebanadas de tocino. Yo compré el grueso, pero yo le puse 8. Porque cuando lo hice con 4 no se llega mucho. Entonces que tenga tantito. Ya está mi, como una cucharada de ajo, media cebolla y los. Yo le puse al gusto el tocino. Y ahorita si tira mucha grasa, si mucho exceso, pues se la voy a quitar. Es, depende, porque tampoco quiero, queremos que sepa puro tocino, ¿verdad? Por eso es poca. Oigan, por cierto, ya estoy lista. No me acordé, se me olvidó enseñarles mi vestido. Traigo estas arracadas y este vestidito, ahí la llevo con mi dieta. Me lo compré en Zara, déjenme les enseño. Me lo compré en Zara el día que fui a Downtown, el lunes. Apenas encontré y ya me empiezo a sentir un poco más como yo misma, como mí misma. Y ya me voy a consentir un poquito, acuérdense que a mí me gusta tomar rompope mientras cocino. Bueno, para las que sí estaban conmigo desde el año pasado, ya saben, pero este año sin ron. Marilu está aventándose la sangría. Qué rico. Ella la va a hacer. Y déjenme les muestro cómo dejó Marilu y yo la mesa. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! 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 ¡Yeah! ¡Corner! ¡Qué bárbara! Este se la aventó Marilu. Y yo él también, ¿verdad? 10%. ¡Ah! ¡Wow! Oigan, se la bañan. ¡Qué hermoso! Todavía hay espacio para galletitas y pan. ¡Qué bárbaro! ¡Está hermoso! ¡Excelente, mana! ¡Te la bañaste! Le digo a Bayol, la hizo Marilu y yo le dije 10%. Y yo, no, güey. No, no sé qué decir, me encanta todo en mi casa ahorita. Wow, wow. Te luciste, amiga. Y la sangre, estoy segura que va a quedar igual. Other future boss. I have 2 already. This is gonna be the 3rd. Bueno, y ahora ya solo le falta 1 hora para salir al pavo. Oiga, le falta 1 hora al pavo, ¿eh? Wow. Wow. Ya está como que esto cocinadito y vean, no tiro tanta aceite el tocino. Entonces ya le voy a poner los green beans aquí y luego después la crema. Green beans aquí y luego crema aquí. Ok, ya están los green beans. Y voy a revolver con buena mano y luego la crema. Sí, muy madura. Ya está. Y ahora ya le voy a echar eso. Ahora sí, a revolverle, chiquitos. Pues ya está todo listo. Michi está poniendo los nombres de cada quien. Ella los va a escribir para todos. Y Marilu me está ayudando. Y aquí Marilu hizo la sangría. Y ya saben, ella se aventó la mesa de appetizers. Y Alexa, pause. Alexa, play Christmas songs. Y aquí ya hay 3 pies, falta 1. Y ahorita aquí al final vamos a poner los guisos. Y ya llegó más gente.
Ya, vale, te pasaste. Ya, ah, está. No, es demasiado fuerte. Están entretenidos de verdad. Es que yo le dije a Michelle, como no va a venir ni niños, eso es para los demás. Competencia. Ah, no, yo voy a tener que escoger el más bonito. No, ok. Es mucha presión. Hay una competencia con eso. Sí, no, es muy fuerte. Ahora Michi está escribiendo los name tags. Y se los va a entregar y ustedes se sientan donde quieran. Muy bien. Wow. Qué hermoso que ella lo está escribiendo. Ya sé. Mi vida, te queda hermoso, mi amor. Oigan, estoy feliz con mi niña. Miren qué hermosa se ve. Saluda, mía. Trae beso marcado, mía. Sorry. Bien mandona ella. Oye, como si ella fuera la maestra o la directora. Allá la reviso. No, es un drama. A verlos. Muy bien. A mí me gustan los tres mucho. ¿Cuál te gusta a ti? La gente tiene que votar. Todos tienen que votar. Oye, qué risa. ¡Ay, sí! Tengo el tripié. Okay. Ya vamos a sacar el pavo. Bueno, ya lo va a sacar el Josh. How do we get take it out. Okay. First, take out this turkey and just leave it there. That's it. That's all you gotta do. What's good? Good job. I was so nervous. I can breathe now. She doesn't add any extra pressure. Okay, ya está. Bien, los sweet potatoes y el relleno adentro. Y aquí están los green beans. Ya los puse a calentar otra vez. Ahí va. Y ahorita lo voy a servir. Y el pavo ya salió. Ahora lo voy a tantear. Vamos a ver. Si es como salió. Y ahorita le voy a quitar estas. Las voy a mover. Y luego le voy a abrir la bolsa para que se dore tantito. Está la presión de todo. Porque Pablo va a comprar. Pablo va a picar el pavo con un primero en una sierra. Eléctrico. Quitar los paparazzi. No es para meter presión. No hay presión, pero. Nada de presión, pero todo el mundo está en la cocina viéndolo. Claro que grabando. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No asustaste! She's not joking, she would do it. She's not joking. Dice, bueno. Mike, ahora no te rías, ¿no, Mike? Ándale, esa es la parte que yo batalla. Está todo listo y me dice Marilu, deberías de ver la mesa. Porque ni vi. Ay, wow. Miren, aquí están los green beans, el stuffing, relleno, el pavo. Oye, muy bien, pero ya va quedando el pavo. Te voy a sacar. ¿Dónde están las de green beans? Oh, just both. Ahora deberíamos salir todos como viendo el pavo. O sea, paramos todos. ¡Wow! ¡Pavo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Cosas que pasan, los detalles. Ya quedó. Espectacular. Qué bárbaro. Ahí está. Divino. ¡Yay! ¡El pavo! Déjenme ahora solo tomo fotos porque. Sí. Todos. Green beans. Sí. Fried onion. Ahí están los green beans, stuffing, el pavo, Brussels sprouts, puré y los sweet potatoes. All right, let everyone eat, honey. No more pictures. Let everyone eat. Okay, go, ándale. Go. Happy Thanksgiving. Justo, faltaban los cranberries y el gravy. Nadie quiere empezar a servir. Ya, sírvanse. Ya arrancamos. ¡Yay! ¡Qué muerto de hambre! Milagro que Josh está ya sentado y no abierto. El que más presión ha metido. Y ahora amor. No come. Amor, people are getting food now. Pues órale, tú. ¡Ah! ¡Wow! ¡Milagro! Tengo paciente, dice. No, están haciendo medio paparazzi. Estamos caminando por ahí y aparece. Dice, tengo paciente. ¡Todos en Uber! ¡Woo!
otra mesa de niños, déjenme les digo. ¿Cómo va a salir con la mesa de niños? Llorate. Compré de estos para que todos se llevaran leftovers. Para que no quede tanto como ellas están sirviendo. Porque es muchísimo, muchísimo. Ahora se convirtió en Tupper Party. Tupperware Party. Todo el mundo tiene que salir con su topper, güey. Sí. No, ¿cómo se llama el papelón? ¿Cómo se llama la calle? Definitivamente, el ganador fue el camote. Dice Martita, que no se lo lleven. Escóndelo. Porque ya agarraron leftovers para que no quede tanta comida. Los green beans, les debo la receta porque... me faltó dejar que se sentara la salsa. Entonces está muy rico, pero la consistencia debe de ir más espesa. Pero sí están muy ricos. ¡Qué barba! Y esto. Sí, ya se va a acabar. Y ve todo lo que hice. Delicioso. Es demasiado. Delicioso. Mi tía trae todo su ajuar de Frozen. No he podido probar los pies porque estoy llenísima, pero quiero probar todo. Vamos a jugar papelitos. Todos están con el mal del cuerpo, incluyéndome. When you drink too much alcohol, you are drunk. Hangover. Borracho, drunk. Estamos hombres contra mujeres. Nos están ganando por un chorro. Hay que prestar atención. En la mímica tenemos que saber qué salió. Okay. Turkey. But it was very good. The turkey. Turkey. Mashed potatoes. I'm looking at it. No. Time. Pan de jamón. Time. Ah. If it hurts a lot in your butt. It hurts in your butt. Pain in the butt. Pain in the ass. Yep. Okay, go ahead, Missy. It's a movie that has ice and a girl froze everything. Frozen. Yeah! Yay, Messi, good job. Te amo. Pollo, turkey. Good job, Messi. Snow White. Like what's that made for look? Winter. No. American Beauty. Frozen. Frozen. I already know it. Michael Jackson. Neverland. Todos ya saben cuál es, ¿verdad? Todos ya sabemos cuál es. Timberland Boots. Ay. Timberland Boots. Frozen. Frozen. Snow White. Yeah. Snow White. ¿Cómo no? Ay, vaya, vaya. Se tardaron años. Godzilla. I already know it. Ya sé cuál es. Yo sé cuál es. Si no funciona. La Diana Bella y la Bestia. Crocodiles. Oh, see you later, alligator. Yeah. Yeah, good one, man. Inception. So easy. Christmas bull. Winter. Tree. Christmas tree. No, hey, agua. Martita, yellow. White. Snow White. The white. Okay. The white. Blanco, Blancanieves. Hey. Sí es cierto. No se vale señalar. Dijeron que no enseñaran las botas. Ya. Eliminado. Eliminado.
Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Todo ardido, ok. Sí. Ok. El que nos dijo que no se podía. Ok, ok, ok. No se puede señalar botas, dijo. You didn't do that bad, though. Joel, he said it. Wait there. Wait, so it's not one of the Inside papers? Inside Out. No, it's a new one. It's a new one. Oh. Sí! Matita saying we did it. Thank you. Like really good. Oh, happy Thanksgiving. Ya se acabó. Ya se fue todo el mundo. Se acaban de ir los invitados. Ya quedó. Wow. Todos nos ayudaron bastante. Todos trajeron cosas deliciosas. Pablo, pero ya se fue. Michi también se la pasó bruto. Se la pasó formidable. Y todo esto mañana. Mañana lo vamos a recoger, obviamente. Se lavó lo que se pudo. Todo esto queda para mañana. Mañana. No sé ni por dónde empezar. Pues wow. No se ve tan mal. Entre Martita y yo nos sentamos todos. Nada que ver, todo esto ya está listo. Esto ya está lavado, va a ir ahí arriba. Esto va acá abajo. Esto y unas cosas de ahí van ahí arriba. Y miren, ya somos bien chingonas, ¿verdad, Martita? Claro. Miren, Martita me super ayudó, me alivianó. Ya saben que no se quiere así. Miren, ya aquí, hasta aspiró, Martita. Yo lavé los platos y bueno, mañana me traigo la caja y guardo todo esto. Y otra vez, oh, estoy súper cansada. Martita, oye Martita, sí me sirvió el gel. Y es temprano, son las 10:46. Los últimos se fueron temprano. Pero ya, yo ya me entrinqué la espalda. Y ahorita Martita me puso un gel y sí me está alivianando, pero sé que necesito descansar. Pero ¿qué creen? Me tengo que sacar leche. Porque la niña se durmió temprano y yo con estar haciendo tanto, no me pude sentar a darle y me duele demasiado. Entonces, hace mucho que no me saco. Pues aquí está mi bra. Voy a editar tantito. Y me voy a sacar. Estoy súper contenta, la verdad. Estuvo súper padre, divertido. Salió todo a tiempo. Todo salió súper rico. Pero ya estoy exhausta. Ya estoy lista para grabarles el tour. Bueno, no, estoy lista para descansar, mañana voy a descansar, quiero descansar, editar, puedo, pero ya descansar con mis niñas y dedicarles el tiempo a ellas, estar en mi casa y quiero grabarles el tour de Navidad y quiero empezar a prepararme para grabar el intro de Vlogmas y ya ahí viene Vlogmas, oigan, solo tengo un día para descansar, dos. Bueno, ya con mis espinillas me voy a despedir de este vlog especial de Thanksgiving. Espero les haya gustado, se los hice con muchísimo cariño. Ustedes saben que todo esto lo hago por mi familia, por mis amistades, por mí, la verdad, porque me gusta, pero lo hago también principalmente casi por ustedes. O sea, todo en sí tiene un sentido. Yo lo hago, la comida rica para mi esposo, para mi familia, para los que vienen. Pongo todo bonito porque así me gusta para mí, para recibir invitados y ese, así es como me gusta hacer eventos en mi casa, pero todo lo que documento, todo de decirles tips o medidas es para ustedes y a ustedes les agradezco que pues les gusta y les interesa esta parte de mi vida. Y bueno, obviamente yo estoy muy agradecida por infinitas cosas. Este año ha sido un año buenísimo para mí. Y ustedes son parte de eso y lo saben. Siempre les digo y les tengo que volver a decir muchísimas gracias. Yo estoy agradecida por ustedes, por mi familia, YouTube. Y bueno, ya en Navidad nos ponemos más nostálgicos porque vienen muchos speeches y monólogos nostálgicos, ¿verdad? Ya que se va a acabar este año. Pero bueno, muchísimas gracias. Los quiero mucho y los veo muy prontito.